¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fútbol con Historia. Año 2004, un año importante para el deporte paraguayo y en especial para el fútbol. El equipo de Carlos Jara Saguier, la selección preolímpica, entraba por la ventana a ese torneo y sin embargo iba a realizar una campaña encomiable, extraordinaria, lo que iba a significar una clasificación para los Juegos Olímpicos, donde la selección paraguaya disputó nada más y nada menos que la final frente a la selección de Argentina, que tuvo como principal figura a Carlos Tevez. Bienvenidos a esta nueva entrega de Fútbol con Historia por ABC TV. En las Olimpiadas de Atenas 2004, la selección paraguaya de fútbol sub-23 logró la hazaña de ganar la única medalla conseguida en la historia de nuestro país en competencias olímpicas. La presea alcanzada fue la de plata, tras perder en la final ante Argentina por 1-0. La historia que desembocó en el mayor logro a nivel de Olimpiadas empezó en el torneo preolímpico disputado en Chile en el mes de enero del 2004, que otorgaba dos plazas para Atenas. En el 2002 volvimos a tener un vínculo con la APF y ya con la intención de participar a la Olimpiada, ¿verdad? Pero teníamos en puerta el preolímpico, que era en Chile, y teníamos que hacer rápido la elección de valores. Y yo en ese entonces con mi cuerpo técnico empezamos a mirar el torneo, vimos que era un torneo muy, muy difícil, muy competitivo, en donde especulaciones no cabía. No había lugar para la especulación, sino ir a matar o a ganar, ¿verdad? Entonces, la elección de valores tenía que ser con gente muy agresiva, muy ofensiva, muy vertical. Y nos fuimos haciendo despacito la elección de valores, que afortunadamente le atinamos a casi todos, porque después ellos fueron figuras, y fueron figuras importantes en el preolímpico también. Como ejemplo te puedo dar a Diego Figueredo. Diego Figueredo era un jugador que estaba en Olimpia sin tener mucha continuidad, ni en la reserva, ni en la sub-20, creo que no tenía mucha continuidad. Y yo le convoqué a Diego porque yo lo he visto jugar, porque yo veía muchas inferiores cuando eso. Veía jugar y le vi jugar muy agresivo, muy ofensivo, muy vertical. Y dije yo, bueno, este va a ser mi medio ofensivo detrás de los puntas. Y teniendo dos grandes jugadores que estaban jugando en primera con la edad, ¿verdad? Que era Julio Santos y Osvaldo Díaz, que estaban jugando en sus respectivos equipos en primera ya de titular indiscutible, dos grandes jugadores. Pero me decidí por Diego y con tanta suerte que él fue electo el mejor jugador del torneo, terminando el preolímpico. Y le costó una contratación al Valladolid, creo que de España, en donde después de ver esa actuación que él tuvo, fue enorme. Y a mí también me vino bien, de paso que le atiné. Julio Mansur, que apareció, lo vi jugar en Cerro Corá, lo vi jugar en Guaraní también, lo convoqué y también muy pocos daban crédito por él, y fue el titular, al final fue el titular que con Carlos Gamarra en la Olimpiada también. Aureliano Torres, que tampoco le conocían mucho, lo convoqué por su ida y vuelta, por su buena definición, buen centro, en fin, tiene gol, tenía todo, un lateral que tenía todo, y te jugaba de carrilero, te jugaba de medio izquierdo, te jugaba de extremo izquierdo también. Entonces, bastante completo eran la gente que estábamos viendo, sin que muchos lo conocieran, ¿verdad? Hicimos un grupo bien compacto ya, con el apoyo de todos los directivos que me estaban apoyando en todos los sentidos, nos respaldó, nos ayudó. Hicimos un grupo bien compacto. Y nos fuimos a esa Olimpiada, a ese preolímpico, nos fuimos a ese torneo con la esperanza de llegar entre los primeros lugares. No había otro lugar para nosotros.
los dos primeros lugares y luchar hasta donde se pueda. La Albirroja Sub-23 integró el Grupo A, jugando en la ciudad de Concepción, junto a Brasil, Venezuela, el dueño de casa, Chile y Uruguay. El equipo paraguayo arrancó mal la llave, perdiendo 3-0 ante los brasileños, y en ese partido el lateral Maicon marcó el mejor gol del torneo. Acción brasileña a través de Fabio Rochenbach. Cortó Mansur. Ahí está Maicon. Qué bueno este lateral derecho. Sube Maicon. Gana 30 metros, 40. ¿Cómo se manda Maicon? Haga el gol Maicon. Por favor. Por favor. Gracias Maicon. Gracias Maicon. Hágalo, lo hiciste. Fenómeno. Grande. Notable. El gol del campeonato. Maicon, te la mandaste, viejo. Negro querido, grande. Golazo de Maicon. De arco a arco. Impresionante. El mejor gol del campeonato. Maicon. Mira de parte. 20 metros de su campo. Y después hay 52 metros y medio para llegar a Rochavia. Todo el camino, Paf. La Albirroja se recuperó ganando en la segunda fecha a Venezuela por 3-1, pero en la tercera jornada volvió a caer, esta vez ante los locales por 3-2. En la cuarta ronda, los paraguayos lograron un agónico triunfo ante los charrúas 2-1, quedando Paraguay en la tercera ubicación, que dio la posibilidad de disputar un partido de repechaje ante Ecuador, el segundo del grupo B, por un lugar al cuadrangular final. La fortaleza de ese grupo preolímpico Sub-23, donde todavía no teníamos los refuerzos de Gamarra, de Pepe Cardoso, ni de Carlos Humberto Paredes, inicialmente quien era que tenía que acompañarnos. Yo creo que fue justamente el grupo mismo, ¿verdad? No, dentro de ese grupo no existía la diferencia entre el titular, el suplente, el que jugaba, el que no jugaba, sino que todos en un mismo sentir y hacia una misma dirección tratábamos de empujar ese carro, ese lindo carro que era el equipo de fútbol, buscando esa tan ansiada clasificación a los Juegos Olímpicos. Y yo creo que eso marcó la diferencia. Esa relación de unidad que existía y que era tan fuerte fuera de la cancha, se podía ver y se transmitía también dentro de la cancha en cada partido. Tras empatar 0-0 ante los ecuatorianos, el conjunto compatriota se impuso en la tanda de los penales por 4-2, accediendo a la fase definitoria. El equipo se veía fuerte, el equipo se veía bastante fuerte, muy compacto. Teníamos cosas. El arbitraje, que a mí me tildaban del técnico irascible, el técnico iracundo, qué sé yo, un montón de formas, me tildaban la prensa chilena. Pero yo defendía lo mío, como siempre, la injusticia a mí no me gusta y defendía lo mío. Éramos paraguayes tan igual que Brasil, tan igual que... es un país de Sudamérica y donde teníamos los derechos y las mismas obligaciones, ¿verdad? Entonces a veces querían jugar con Paraguay y era el patito feo más o menos, pero cuando se dieron cuenta que estábamos nosotros muy metidos en esto, empezaron a respetarnos, perdimos así como decís, pero contra Chile fue lo máximo, ¿verdad? Mac González se lesiona frente a mí, yo estaba en la banca, frente a mí se lesiona, sale, le atienden, el doctor y Mac estaban muy metidos en el trabajo que estaban haciendo los dos, él recibiendo atención del doctor, y del Olmo ya manda el cambio de Max. Mandó el cambio, entró el que entró por Max, ¿quién sale? Aquí está, salió. Y cuando Max y el doctor se paran, le dice, profe, le llaman al referee, completamos, adelante, le dice. Y ahí dije yo, bueno, acá ya ganamos, estamos perdiendo 1-0. Le llamo al cuarto árbitro y le pregunté las reglas de juego, cantidad de jugadores y todas esas cosas, ¿verdad? Me tomó mal, parece, porque el mínimo, ¿cuánto es? 6. Y si tenemos menos 6, pierden ya puntos, qué sé yo. Me dice lo mismo. Y lo máximo, le dije, 11. Me hizo 11. No, y si son 12, automáticamente pierde el partido, me dice. Ah, perfecto, le dije.
llevan un minuto de juego, pelota en movimiento, un minuto de juego, y empiece a contar cuántos jugadores están en Chile. Llevamos un minuto de juego, no es pelota parada ni nada, estamos jugando y lleva un minuto, por favor, si empieza a contar cuántos jugadores tiene Chile. Y si usted dice que con 12 ya pierde punto automático, de ahora en adelante este es un juego de trámite, ya tenemos ganado el partido. Si usted le comunica al árbitro después del juego, si usted le comunica, se va hacia la banca de Chile, ya le zarandeó a Del Olmo, y en eso sale una pelota por la banda de Chile, por frente de la banca de Chile. Sale la pelota, sale el lateral izquierdo detrás de esa pelota para buscar y porque quería jugar. Y en eso ya le detienen al lateral. Ya le paran al lateral, ya no lo dejan entrar. Ya no le dejan entrar. Y el árbitro no se dio cuenta, el lateral salió, no, otro vino a hacer el saque de banda y siguió el juego y me dice, no, 11 veo. Sí, sí, pero el lateral ya le sacaron. Ya salió el lateral. Pero si vamos a ver la tele, a lo mejor vamos a encontrar. Porque Max salió y el que entró por Max ya estaba en el campo y Max se levanta y entra. Ahí completaron 12, entonces son cosas que pasó en ese partido. Tuvimos que soportar, yo comenté, le dije que teníamos que protestar, sí, se protestó, se quiso ver. Creo que intentaron hacer todo eso, lo que sí, no pasó nada, ¿no? Y ya después vino, como decís, el último partido contra Uruguay, sí, teníamos que ganar, ganamos y nos fuimos a un partido extra con Ecuador, creo que Ecuador era ahí, nos fuimos a los penales, pasamos y ya estuvimos entre los cuatro. Comenzaba el cuadrangular final, la selección paraguaya de fútbol iba a debutar con un triunfo frente a la selección local Chile. En la segunda presentación, la albirroja cayó ante Argentina. Quedaba todo en suspenso para el último partido frente a la selección de Brasil. Teníamos que ganar ese partido y efectivamente la selección paraguaya cumplió y después de 12 años clasificó a los Juegos Olímpicos. En el inicio del cuadrangular, la albirroja logró un sensacional triunfo ante Chile por 2-1. Vete mucha gente en Paraguay, entre ellos el capitán de Vaca, y que hablan de Mansur, hombres de gran talla, levantando Emilio Martínez. La siguiente fecha cayó ante Argentina, también por 2-1, y la clasificación a las Olimpiadas de Atenas se debió definir nada menos que ante Brasil en la última fecha. Y viene Argentina, perdimos el partido, pero el equipo se vio muy fuerte, Bielsa estaba totalmente desconcertado, muy nervioso contra Clemente, porque tanto Felipe Jiménez como Aureliano le traían muy movido a Clemente, ¿verdad? Entonces se perdió ese partido, viene Brasil, que era el partido de vida o muerte, ¿verdad? Cualquiera de los dos, Brasil empatando se iba, nosotros teníamos que ganar sí o sí. Y charlamos mucho con los muchachos, charlamos bastante y comprendieron perfectamente, no, era un partido de ida y vuelta, ese grupo era un grupo muy, muy compacto y muy agresivo, muy decidido, rebelde a perder. Entonces sacaron todo lo que tenían que sacar, la casta, hicimos el gol, defendimos a muerte ese gol
y clasificamos. Y le dejamos nuevamente a Brasil afuera, que ellos estaban programando ya la Olimpiada con mucha anticipación, porque había gente que ya estaba inscrito, Ronaldinho, creo que varios que estaban jugando en Europa ya se inscribieron, o sea, se ofrecieron para, porque eran tres nada más que tenían que pasar la edad, eran tres y ya estaban todos programados los que tenían que reforzar el equipo de Brasil, ¿verdad? Y lastimosamente que para ellos que le ganamos y nos quedamos, le dejamos afuera a Brasil en ese partido. El domingo 25 de enero del 2004, en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, Paraguay logró un sensacional triunfo de 1-0 con gol del defensor José de Vaca, logrando la hazaña de clasificar a las Olimpiadas de Atenas. Y algo que nos motivó mucho ese día mismo del partido, fue que en todos los medios de prensa brasileros apareció en la tapa de los diarios Brasil ya está clasificado, Brasil juega con Paraguay, Brasil ya está clasificado a los Juegos Olímpicos. Prácticamente todos daban por hecho de que Brasil nos ganaba en esa última fecha del preolímpico y lograba una clasificación junto con Argentina, que ya estaba clasificada. Y bueno, eso nos dio una motivación extra. El hecho de que Brasil no nos considere rival, que sea digno de respeto para poder enfrentar un partido y bueno, que también nosotros logrando un triunfo podíamos conseguir una clasificación. Y fuimos con esa mentalidad a pelear el partido, a darle pelea a un Brasil que en todo momento buscó nuestro arco, trataron de hacernos el gol varias veces, en varias ocasiones nos salvamos, también Diego Barreto nos salvó, la defensa también estuvo impecable en ese partido y bueno, como bien conocemos nuestro fútbol de aquel momento, el centro, cabeza y gol era prácticamente el pan de cada día para nosotros y fue así que ocurrió en un córner, José de Vaca se elevó más que toda la defensa brasilera, logró conectar de cabeza y marcar el 1-0 para Paraguay, que al final nos regaló la clasificación a Atenas. No teníamos otra que ganar, ya que habíamos perdido contra Argentina, un partido que estábamos ganando y nos dieron vuelta. Así es que la única opción que nos quedaba era ganarle a Brasil. Y la verdad que nos mentalizamos en esos días anteriores al partido para ganar ese partido, sabiendo que Brasil tenía un equipo lleno de figuras, de estrellas como Robinho, Diego. Y se hizo un gran partido y se ganó, creo que merecidamente, y fue un partido que nos llevó a las Olimpiadas y después para también quedar en la historia. La gente me recuerda, la verdad que todos se recuerdan de ese gol y me hacen recordar. Fue luego de un córner que había sacado la defensa de Brasil, yo me quedé en el rebote, la pelota le llega a Ega Barreto y bueno, manda un centro perfecto ahí para ponerle la cabeza a Joe, que gracias a Dios se fue adentro. Los paraguayos fueron vicecampeones del torneo preolímpico acompañando a Argentina, el monarca de la competencia. Los muchachos nos fuimos como preolímpico y ya regresamos como olímpico porque ya estábamos en la Olimpiada prácticamente. Pero te digo que pasamos un montón de odiseas y cosas que son anécdotas ahora, son anécdotas y nos... La gente piensa que a lo mejor al paraguayo al dejarle de lado, al darle un poquito al costado, no se imagina el bicho que está echando encima, porque se hace de tripa al corazón y el paraguayo es capaz de cualquier cosa. Nosotros nos fuimos a un hotel y miré quiénes estaban ahí, estaba Bolivia, estaba Perú y estaba no sé quién más. Y era un hotel muy lindo, bonito, pero la vía del tren, la vía donde pasaba el tren, era un crucero, para más un crucero donde estaba casi a 5 metros del hotel. Entonces, terminaba casi en la vía. Y las 5 de la mañana era el primer tren que pasaba. Y lógicamente, al llegar al crucero tenía que tocar el pito y, ¿sabes qué? Nos despertaba a todo el mundo. A todo el mundo, era el primer pitazo que escuchábamos, ¿no? Al día siguiente nos paramos todos, protestamos, oye, si va a ser así, cada hora pasaba el tren y cada hora el pitazo. Entonces ahí los directivos con justa razón protestaron todos y nos cambiaron de hotel.
nos cambiaron, pero ahí nos mandaron para ver si... Y de ahí empezó el grupo a armarse, a fortalecerse mucho y se hizo un gran grupo. Fue muy difícil porque justamente en los grupos nos tocó con rivales como Chile, Brasil. Chile, que era el anfitrión, la verdad que nos pusieron muchas trabas para que podamos pasar de serie. Cuando nos enfrentamos a ellos, la verdad que tuvimos muchos problemas, sobre todo arbitrales en el partido, pero bueno, gracias a Dios pudimos sortear eso. Después en la etapa ya clasificatoria nos volvimos a enfrentar a Chile y le ganamos y nos dio la posibilidad de acceder a la clasificación. Así es que creo que sorteamos varias cosas y así como te dije, gracias a la unidad del grupo y a la calidad de jugadores, pudimos lograr el objetivo. En la próxima entrega de Fútbol con Historia, ya en los Juegos Olímpicos, con Carlos Gamarra, con José Cardoso y otras figuras, vamos a analizar juego por juego y vamos a mostrarles las imágenes de lo que fueron los Juegos Olímpicos. La medalla de plata, un momento inolvidable para el fútbol paraguayo. Hasta la próxima edición. Gracias por acompañarnos.